Katia, bienvenida y muy buena tarde. Buena tarde. Como ya dijeron, venimos de la secundaria número 46 y los alumnos van a representar una canción en donde mostrarán el gusto por la asignatura de inglés. Presento a la alumna Mariana Hernández Durante, Gómez Martínez María de Los Ángeles, Gustavo Ramos Gloria, Mendoza Santiago Arturo. Gonna build a light rockstar, gonna burn it here. We're gonna set it up, tic tac lies in a video game. I will keep it low on the line. See, you really don't care. I just wanna be right here. I just wanna be right here. Oh wow. We can rule the oceans, we can rule the world. We'd be that commotion, baby. So whenever you grab my life's gonna be what we be. So we turn the music up tonight, let the beat set you free. Give it everything you got and then all your worries away. Forget yesterday, this life is a game. And Lord is the name. Na 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 na. Oh, and Lord is the name. Na 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 na. The way you stand feels on my mind, your style. The way you let me in on secrets that are already mine. I will keep it up, oh, now, she really don't care. I just wanna be right here. I just wanna be right here. Well, we can roll the oceans, we can roll the world. We'll be that commotion, baby. So we never regret that life's gonna be what to be. So we turn the music up tonight, let the beat set you free. Give it everything you got and then throw your worries away. Forget yesterday, this life is a game. And love is the name. Na 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 na. Oh, and love is the name. Na 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 na. This life is a game. Na 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 na. I love with your name. Na 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 na. So we'll turn the music up tonight, let the beat set you free. Give me everything you got and then so your worries away. Forget yesterday, this life is a game. And love is the name. Na 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 na. Oh, and love is the name. Na 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 na. This life is a game. Na 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 na. I love is the name. Na 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 na. I love is the name. Esta fue una expresión de la cual les preguntaré. ¿Ustedes creen que sí es importante por medio de esto que ustedes aprenden el inglés? Sí. 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 ¿Qué piensan ustedes que pasaría si nos mostráramos con este tipo de actividades todo el tiempo? Sería un buen aprendizaje, sí. Porque casi la mayoría de canciones que escuchamos son en inglés y entonces eso nos beneficiaría, ya que
aprenderíamos más el idioma y lo manejaríamos mucho mejor. Oigan, chicos, platíquenos un poco acerca de la facilidad o de la dificultad que ustedes tienen en esta lengua extranjera. Vamos a comenzar a mi lado izquierdo y terminamos, repítenos su nombre, porfa. Mariana Hernández Durán. Con Mariana, por favor, adelante. Pues, según mi experiencia, el inglés es un idioma un tanto difícil, pero cuando llevas práctica desde hace años, como que empiezas a entender más las diferencias y todo eso. Más aparte que cuando con las canciones, como son algo que nos gusta, podríamos aprender a comunicarnos más con gente extranjera. Así es, efectivamente. Gustavo. Pues yo pienso igual, o sea, que es un idioma bastante difícil, pero una vez que ya le agarras la onda, ya es muy fácil. Y aparte es un idioma como que mundial, casi todo lo hablan. Con cualquier persona podrías hablar inglés. Aparte que, si me permiten hacer el comentario, pues la verdad nosotros que vivimos aquí en México, día a día, desde la mañana prácticamente hasta que nos acostamos, tenemos contacto con el idioma inglés, tanto con las marcas que consumimos, como en la escuela, tal vez en el microbús, etc, etc, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es de que creo que es un poco difícil al principio, pero ya cuando lo dominas es como, pues, un poco más fácil de dominarlo. Y creo que sí, las canciones a veces de inglés nos ayudan a poder aprender más del idioma. Creo que todo tiene su dificultad, el chiste es que nosotros queramos lograrlo y querer es poder. Entonces, si nosotros decimos yo quiero aprender un idioma, pues creo que eso es lo mejor, que nosotros mismos tengamos nuestra meta bien fija y gracias al idioma podríamos tenerla. ¿Qué es la parte más complicada que se les ha hecho? ¿El hablarlo o escribirlo? Pues en lo personal para mí hablarlo. Hablarlo, la forma, la escritura es más fácil. Sí. Bien. Pues para mí se me complica más la escritura. Porque, bueno, yo ahí como que crecí oyéndolo y nunca lo supe escribir, por eso me cuesta más a mí. Bueno, yo digo que creo que no es difícil ninguna de las dos formas, solamente simplemente que sepas más allá del idioma. Entonces, pues no es difícil, bueno, yo no lo veo difícil. Y pues si llegase a ser difícil, sería en escribirlo. Pues como ya lo dije antes, querer es poder. Si yo quiero escribir algo en inglés o yo quiero decir algo en inglés, si yo tengo una meta de que lo voy a hacer, es porque yo puedo lograrlo. Profesora, platíquenos acerca de esta de este problema que hay, pues si me permite generalizar, puede ser en todas las escuelas, el hecho de que algunos alumnos tengan facilidad para escribir, otros tengan facilidad para hablarlo. ¿De qué manera podemos llegar a los alumnos y ayudarlos a que tengan un mejor aprendizaje? Se necesita mucha constancia y estar intentando todos los días, porque nosotros nos topamos en el momento de que los alumnos solamente tienen 3 clases a la semana. Y entonces, ¿en qué momento ellos lo vuelven a practicar? Por medio de esto, de las canciones, ellos pueden seguir practicando, ensayando y no olvidar lo que ellos ya han aprendido o asimilado. De esa forma se les hace mucho más fácil. Así es, efectivamente, que ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos pues en nuestro celular, en la computadora, la verdad es que es una forma muy muy fácil, chavos. Por ejemplo, ya le ponen la letra de cierta canción, están aprendiendo, escuchando la letra y sobre todo leyendo en inglés. Entonces, como por ahí se dice, se mata dos pájaros de un solo tiro, ¿no es así, maestra? Bien, bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa, no nos vamos a ir sin antes, como es costumbre, en estos espacios televisivos. Ustedes tienen un breve momento para enviar saludos y dar algún agradecimiento que quieran hacer. Y bueno, pues hoy no va a ser la excepción. Así que vamos a comenzar del lado izquierdo.
y terminamos con la profesora. Adelante, por favor, con tus saludos. Pues le agradezco mucho a la maestra por haberme ayudado a entender el idioma inglés y mando un saludo especial para Betsabet Molina Pérez. Pues yo agradezco a todos, a mis amigos, familiares, a mis profesores, porque me han ayudado a llegar a este punto. Ya, a mi mamá porque me apoyó en esto y me dijo que tuviera fe y no renunciara. Bueno, yo le quiero mandar saludos, bueno, a usted maestra, que estuvo en todo el tiempo en ayudarnos, y principalmente creo que es a la escuela. Y también saludos a todo el público que nos está viendo. Échenle ganas, chicos, porque tenemos que ser grandes personas y no esperen a que alguien llegue y los ande mandando. Entonces yo también le mando un saludo a toda mi familia porque me ha ayudado y me ha apoyado en todo momento. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermano, especialmente porque me ha enseñado a hablar inglés, y a la profesora y a todos los alumnos de la técnica, de todas las técnicas, especialmente la técnica 46 turno matutino y vespertino. Muy bien, ¿le prestas el micro a la maestra, por favor? Profesora, sus saludos. De alguna manera yo le quiero dar las gracias a los directivos porque siempre se preocupan por nuestros alumnos, siempre están con nosotros, siempre están insistiendo de que les vamos a enseñar y que no se vayan quedando atrás, de que ellos insistan todo el tiempo y estemos todos en conjunto trabajando, directivos, profesores, todos en conjunto. Muy bien, muchísimas gracias, profesora. Chicos, muy bien, muchas gracias por haberse dado tiempo para estar esta tarde con nosotros aquí en DGSTV. Agradecemos también a los familiares de los alumnos que están aquí en el estudio. Muchísimas gracias por acompañar a los alumnos de la técnica número 46, a todo el personal que elabora y estudia la técnica 46, muchísimas gracias, y les recordamos que este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Profesora, chicos, nos vemos en otro espacio de nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de producción, a la gente que nos está acompañando a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Yo soy Ricardo Martínez, nos vemos el día de mañana en DGSTV. No me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas tanto en radio como en televisión. Que tengan una excelente tarde. Esta tarde estuvieron con nosotros los alumnos de la técnica número 46. Excelente tarde.